Y desamores también. Otro que tuvo fue la actriz Aler Terán. Bueno, ya en el pasado con el rey del jaripeo, Joan Sebastián. Bueno, ahora todo parece indicar que la actriz podría trabajar con su expareja y rival, no, con la exrival, la cantante Maribel Guardia, que bueno, como todos saben, pues también fue pareja de Joan Sebastián. Así es, porque Arlette Terán, aparte de ser actriz, también es empresaria de eventos musicales y podría llevar a uno de estos eventos a Maribel, y veamos lo que la actriz nos compartió a nuestros brothers de Televisa Espectáculos. En cuanto me la soliciten, con todo gusto, yo les aviso. Oye, pedíles un poquito para que nos hagan publicidad. Hay que chambearle, amigo, así es la cosa. Es más, usted dijo que si había contrato, que adelante. Claro, pues trabajar no es pecado. Así, deja atrás la polémica por supuestamente haber sostenido un romance con Joan Sebastián cuando el cantante era pareja de Maribel Guardia. Ahora está enfocada también en sus nuevas actividades. Hay que saber combinarlo. Es difícil, muy difícil tener el tiempo para todo, para tener vida, para ser empresaria, para hacer los conciertos, para hacer novelas. Es difícil, pero no imposible. Una prueba viviente soy. El incidente ocurrido este fin de semana en un baile en Ecatepec, donde murieron tres personas, sorprendió a la actriz. No estaba en México, me vengo enterando ahorita por ti, pero no, afortunadamente y gracias a Dios, a nosotros nos va muy bien, y en los lugares en donde yo trabajo, la verdad es que son lugares en donde el gobierno y los municipios es gente muy organizada y que tiene muy en paz sus municipios. Yo tengo que cuidar a mi artista y cuidarme a mí y cuidar a todos, o sea, sí es una gran responsabilidad. Arlette Terán tiene proyecto de televisión en puerta. Ya también lista para empezar la novela el 15 de agosto con la señora Mapat, La Sombra del Pasado, así que pues preparándome. Es un personaje que va a estar muy bonito porque es la que desencadena toda la trama, y pues ya sabes, para bailar, para variar, yo soy la malita. Televisa Espectáculos, Juan Manuel González Hernández.